investigación puede dividir en cuatro fases esenciales. Fase 1, los primeros que se requeriría ver. ¿Para dónde continúas? ¿Qué coño? ¿Qué es eso? ¿Y ahora para dónde continúa? Es para arriba. Disculpe, ¿para dónde continúa la exposición? ¿Va a visitar todas las salas? Sí. Bueno, ahí tengo salas, la entrada de ese lado. Y subiendo las escaleras a esta altura, de en medio, hay más salas. Sí, gracias. Sí. Wow, obras de arte. Es que como ya un buen tiempo que ya no vengo por aquí. Gracias. Primera vez. Buenos días. Publicación en 1808 del ensayo político sobre el reino de la Nueva España de Alexander von der Humboldt, 1769-1850, marcó el inicio de la configuración de la imagen de América en Europa. Antes de él, el paisaje americano era y María eran caracteres simbólicos al hábito debido al desconocimiento que prevalecía sobre las tierras salvajes y exóticas de América de Humboldt. Conocimiento que prevalecería sobre las tierras salvajes y exóticas de América de Humboldt alentó a los artistas a explorar, estudiarla y a representarla. Una vez que terminó la Guerra de Independencia en 1821 y los puertos fueron abiertos al libre tránsito, arribaron México artistas provenientes de las diversas partes de Europa y América. Los artistas viajaron, buscaron representar a aquellos que hacían lo único respecto a las demás naciones. Hoy realizó estudios sobre la fisonomía del paisaje, la cual consta de los trajes típicos, los oficios, las costumbres de los habitantes y arquitectura de la flora, fauna, el clima, la calidad de la atmósfera, altitud y la configuración del lugar. De esta manera se buscó crear paisaje a partir de y los sentimientos que evoca la observación directa del natural, finalmente la teoría de lo que quizá accesible.
último del recorrido serán fotos. Esta es una gran obra de arte de Felipe Valtero. Bueno, digo Valero. Este recorrido por el Museo de San Carlos es increíble. Es que esa sala está cerrada. Buenos días. El modo gótico. Autor no identificado, San Lázaro Obispo, con escenas. 1400. Thank you.
ver, Cristo varón de dolores, creado por Nicolás Forment, 1435-1486, autor no identificado. Padres Capadacios, San Basilio de Sacerón, San Juan Crisóstomo y San Gregorio. San Gregorio Nacianceno. Que la adoración de los Reyes Magos, finales del siglo XVI, XV, hechos de óleo sobre tabla. Otro, Martín de Bernat, martirio de San Blas, sea 1480-1490, óleo sobre tabla. La famosa Santa Inquisición. Maestros de la sílaba Tiburtina, resurrección de la. Ahora de los Carlos de París, Lucas de Cremen, Lucas Cranach, el viaje. Autor no identificado, autor no identificado. ¿Qué dice colección de MNS? Como que este se parece a Rasputín, ¿no? Parece a Rasputín, pero un lugar adecuado para visitar en las próximas vacaciones, el Museo Nacional de San Carlos. Juan Forti, Paco 1795. A ver qué dice, viajes indisiáticos. Durante su primera visita a Europa en 1939, nuestro autor redactó un diario de viaje en el cual ya se dejan ver sus intereses para la estatuaria antigua y el reconocimiento y crítica que hizo a los estudios neoclásicos de Winckelmann. El estallido de la Segunda Guerra Mundial le tomó por sorpresa en París. En septiembre del mismo año, desde donde salió huyendo vía Lisboa para embarcarse de regreso a México. Luego de una pesquisa incansable para los museos de Europa y los Estados Unidos, en 1964 el doctor de la Masa recibió una beca de la República Federal Alemana para terminar su libro y seguir
el mismo itinerario, viaje que había hecho Marguerite Yourcenar por Italia, Grecia y Egipto, para escribir sus memorias de Adriano. Así, al seguir las huellas de la escritura belga francesa, llegó hasta las ruinas griegas de Delfos, tal como vemos en estas fotografías. En la ciudad de Apolo, ombligo del mundo, de los panteones de peregrinación más sagrados para los antiguos. Entre sus santuarios y oráculos, Antínoo tuvo allí un culto excepcional desde mediados del siglo II después de Cristo. Una excavación realista en julio de 1893 había sacado a la luz una de las estructuras del efebo más enigmáticas y veneradas, y de un alto valor estético, sobre todo por el rostro sereno y apegado, no por consualidad, a la perfección de los modelos griegos que tanto aparecía la cultura de antiguo. Y ese, me imagino que es el mapa de los viajes que siguió. Esta paleta es de Anderson, del fotógrafo Anderson. Antino con el caballo, sea 1890, reproducción contemporánea, antigua Academia de San Carlos, Facultad de Artes y Diseños de la UNAM. Francisco de la Maza, 1961. La última forma, una frase de Francisco de la Maza es: la última forma de edificación, la definitiva como fijación y centro ultra mandano, fue convertido a Antino en una estrella por mandato de Adriano. Este hecho rebusteció la divisación antinoica y explicase su difusión, y permanecería no solo como capricho imperial, sino como un milagro. Francisco de la Maza, 1961. Otra de las obras de arte de Francisco. A ver. El amor a los efebos es tan antiguo como el mundo. ¿Acaso la patria de Corindón, dice Alfonso Reyes, sea Neandertal, que fue el primer dios enamorado de un príncipe humano, de Zeus o Poseidón? El primero parece ser aquel solicito de Zeus Ganímedes, cuyo nombre en oídos griegos significa el delicioso tejido. Un día el gran dios, con Miranda de Águila, lo vio en un monte cerca de Troya. Era una joven pastor, admirable y hermoso, que decidió raptarlo para que fuera su escanciador, y al cabo resultó el príncipe troyano, dice Eurípides, o lo que duerme con el dios. Francisco de la Maza, 1968. Charles Simon Perder. Mire.
Disculpe, joven, una pregunta. ¿Cada cuándo hay por aquí? No sabemos. Si le daña taquilla, le damos informes. Gracias. Dice vidas, vida, vidas. Dice vidas paralelas y lectores afines. ¿Y ahora qué tiene que ver la cerveza Minerva por acá? Leandro, una foto de, digo, una pintura de Leandro Izaguirre, que es el que muestra el rey Felipe IV. No, Felipe IV, sea 1905. Clase sobre la óleo sobre tela, Museo Nacional de San Carlos en Val. ¿Qué es Carlos IV, no? Y creo que sí, ese es Carlos IV. Adolfo Quinteros, la bomba atómica, el último que avisó en 1959. ¿Qué es esta? Colección Academia de Artes, wow. Luis Arenal, el soldado, 1944. O sea, de la Segunda Guerra Mundial. Propaganda de Guerra, 1938. O sea, un año antes de que diera inicio la guerra. La guerra. Es por acá. Histografía, colección, academia de artes. Dos mujeres no identificadas haciendo las últimas diligencias en el Lviv para salir de Ucrania 2022. Lo reciente. Rudolf Tentor, unas ruinas de la guerra. Y
edificio contiguo a la torre de televisión. Sale su cráneo. No se alcanza a ver, pero bueno. Los años durante la guerra. Es que no hay que acercarse mucho más. Homenaje aquí, Hollywood, Leopoldo Méndez. No alcanzo a ver las letras que dice. Es el tiempo presente, la guerra en el siglo. Esta visita en el Museo de San Carlos es genial. Ay, pues me... Chanita, tengo ganas de pasar a hacer. Qué palomita. Cabeza de hombre siglo X. Bueno, ahora es momento de las fotos. Sin más por el momento, nos vemos en un siguiente video.